Hola a todo el mundo, bienvenido a todos por Fire Emblem Radiant Dawn. La última vez, Ike se quedó dormido en medio de las líneas enemigas. Y le están zurrando todo el rato y no se despierta. Debo decir que si Ike es como yo, el que no se despierte es realista. Magia de viento largo alcance. Tengo magia de... Tengo tres tomos de magia a distancia. Esos son más de los que necesito. El importante era Purge. Ah, sí, refuerzos, por supuesto. El importante era Purge para Laura. Meteo está bien porque... Sanagi, pero no estoy usando a... A Soren. Mi subnivel y de todos modos ya tres tomos es overkill, siento. Fuerza, habilidad, resistencia. Siento que no se aprovecharía bien tanto tomo. Vale, ¿cuánta gente va a intentar zurrar a mí esto? Dios, ¿verdad? Ah, no, no importa. Es una niña fuerte e independiente. Estará bien. ¡Eso! Morirá horriblemente entre gritos de agonizante sufrimiento. Quiero creer que ocurrirá la primero. Eso es muy desagradable pensar que a Mist le pase eso. Mist es demasiado adorable para morir de esa forma. Vale, y Ike, bueno, Ike está durmiendo. Tengo que mirar a Jara y no sé, imagino que rescatará a Ike. ¿Cuántos usos tiene este bastón dormir? Tres, vale. Al menos a Ike no le hacen daño, solo había un pavo que le pudiese hacer daño. Y también tengo mucho sueño, por cierto. Qué sorpresa. Ahí vienen. ¡Oh! Vale, creo que va a ser la parte de los gritos agonizantes de sufrimiento. Uf. Creo que vamos por la ruta de los gritos agonizantes de sufrimiento. He visto lo visto. Quizás tendré que enviar a Har de refuerzo, así que Ike se quede ahí durmiendo. Porque... Eso ha sido mucho daño potencial en un arquero. Yo solo quería curar a Titani. Oh my fuck. ¿Mis? ¡No! Sí, vas a hacer mucho. No haces daño con... ¡Oh, Miracle! ¡Miracle! Queda uno. Queda uno. Por favor, no le partas la cabeza a Mist. Por favor, no le partas la cabeza a Mist. Por favor, no le revientes su adorable cabecita a Mist. ¡Uf! Vale. Sigo vivo. Por lo visto, curar a Titania ha sido una muy mala idea. Y ahora Mist está moribunda. Vale, hay que darse el piro de aquí por eso. Hay que darse el piro de aquí. ¡Titania ya está sana! Ahora, Titania, haz que el resto del mundo esté sano, matando a los enemigos. No. Vale, quédate aquí. ¡Mist! ¡Huye! Yo. Tan crujido la cabeza. Vika, date el piro tú también. Tormod, date el piro. Warim, date el piro. Rafiel, canta el Galdr. Vale, me estás escondiendo aquí. Ahora solo pueden atacar a Titania, aunque pueden hacerlo también a rango 2. ¡Sálvame! Dios mío, Hart, tienes que salvar tanto a Hay como al grupo de los pesos muertos, como lo llamo yo. ¡Sálvame!
Eso va a doler. No. Ese arquero hace una burrada de daño. Suponiendo que me hiciera un crítico del 4%, es capaz de matar a Titania. Mientras tanto, en el fondo norte, hay que va a seguir pegando. Oh, vaya. ¡Crítico! Oh. Eso es lo que ha ocurrido. Strike. Toma crítico. Le sale la flecha rebotada y ahí sigue. Uf, qué daño que hacen estos pavos. Qué daño que hacen estos tíos, por Dios. Ouch. Solo me puede bajar el HP de 2 en 2, de modo que no estoy particularmente preocupado. Ahí vienen refuerzos, vale, más gente que puede intentar partirle la cabeza a Ike. Más gente que puede intentar reventarle la cabeza a Ike. ¿Te quedan cuántos turnos pegándote la siesta, Ike? 3 turnos, vale. 3 turnos. No llego, Har, ponte aquí. No, mejor, quédate por la parte de arriba. Pero no tan arriba. ¡Leñe! Har, espera. Prueba de audio. Vale, ya que estoy como diciendo que aún estoy medio dormido y todo eso. ¡Qué sorpresa! Sabía estar medio dormido. Quería asegurarme que al menos estaba grabando. Por cierto, la parte de no le partas la adorable cabecita a mí me ha encantado. Ay, pobre Mist. Es adorable, pero es inútil. Es inútil. Condenada Mist. ¡Oh, porque eres tan mala! 1-2. Titania level up. HP, suerte, resistencia. Se cree usted muy gracioso. Fuck, no voy a llegar. Ah. Confía en pegarle con el florete y cantar un Galdry y matarlo, pero no puede ser. Me ha salvado un Miracle. Ese es un poco... Bah. Debo dar gracias, aunque tampoco habría perdido tanto, quieres decir, el primer turno. ¡Este tío me sigue dando mucho miedo! Un crítico fortuito de este pavo sería demoledor. No me mata, pero poca broma. Poca broma, que el daño que hace este tío es legit. Tú sigues siendo el único tío que puede hacerle daño a Ike. Y Ike sigue sin despertar. Cuando Ike despierte tengo que apartarme unas pocas casillas del tío de dormir y despejar un poco esa zona, me parece, ¿eh? Oh, Lordy. Lordy, Lordy. ¿Veis? Por eso no tenía que bajar Har. Porque, fuck, no puedo cruzar por aquí. Soy idiota. Soy idiota. Arco de plata. Vale, hagamos lo de una forma un tanto distinta. Heal. No, acabo de darme cuenta que me he vuelto a equivocar. No debía hacer esto. Oh, bueno. Vale, no sé qué estaba pensando. Mi plan era hacer volver a Titania, que Miz la volviese a curar, usar el Gar en Titania. O sea, no he gastado ya el Galdren en volver a hacer que Miz cante, ¿no? Es decir, Miz va a curar y va a volver a curar por, yo qué sé, va a hacer un one more. ¿Withracia now?
No, 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 por favor, no bromeemos con Witracia. No, no quiero volver a saber de Tracia en toda mi vida. Tracia level up. Resistencia. Hay one more. Move again, que diga. Sí, era en plan. Mist va a curar a Har, va a activar Move Again para curar a Titania y entonces usaremos el Cal para que Titania se mueva. ¡Sois Mort! Homer Simpson estaría orgulloso de mí. De mi inteligencia. Vale, ¿tú vuelves a ser super cheto y vas a partirme la crisma así de guau? No eres el cheto. Eres cheto, pero no tanto. ¿Cómo tanqueáis, condenados? Espera, esto hace más. Ya no sé ni contar, creía que la hacha hacía más daño que la alabarda. Eso es 28. 28 por 2 es kill. Lo que sí que parece es que cuando estoy medio dormido cuento mejor, porque estoy to sopa y me paro más a pensar. Dice el que ha dejado a Mist en rango de cuatro enemigos y no ha muerto debido a Miracle. Ya decía yo que eso de ser Smort. Como que no, ¿eh? Como que no. Turno del enemigo. Oh, Dios mío, el daño de estos pavos es absurdo. Para ser enemigos genéricos, quiero decir, ¿eh? Para ser genéricos, el daño potencial que me hacen esto. Oh, más gente que puede hacer daño a Ike. Oh, bo. Bueno, que le hacen daño a Ike porque estando dormido no esquivas en este juego. Oh shit. Estoy muerto. Si Ike no se despierta este turno y no se va a despertar, ya puedo hacer reset porque estoy muerto. Si Ike no se despierta en este turno, ya puedo hacer reset porque estoy muerto. Por no haber enviado a Har ahí. Por no haber enviado a Har a rescatar a Ike, haberme entrado en Panic Boy. Debido a lo que casi le ocurra. ¡God damn it! ¡Me han rodeado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre mía! Ike, vas a despertar. Ike, vas a despertar. Ike, vas a despertar. Joder. Turno del jugador. Ike no ha despertado. Por un turno. ¡Reset! ¡Reset! Bueno, eso no ha sido nada productivo. Espero haber grabado en algún momento de todo eso. Creo que no. No, no lo he hecho. Estamos donde empezamos. ¡Qué bien! Vale. Titania, lo siento, no puedo mandar a alguien a curarte. Ya hemos visto lo que le ocurre a mí si intentamos enviar a alguien a curarte. De modo que me la bancaré en que actives Sol, ¿vale? Ese es el plan, activa Sol en algún momento de este turno. ¡Auchi! ¡Auchi! Quédate aquí, picada del piro, Mist. Mira, de hecho, voy a decir que te quedes aquí. Porque así con suerte este pavo no se unirá a la fiesta de ¡Vamos a masacrar a Titania! Si vienen a por ti, tú este lo puedes matar. Tú este lo puedes matar. No puedes matar más, pero ese lo puedes matar. Mátalo. No del enemigo. Vale, vamos a ver qué tan rápido muere Titania. Oh, Dios mío, la van a dejar ya uno de HP.
No, vale. Har, ve dónde está Ike. Ike no va a sobrevivir si no lo sacamos de ahí. Lo que me preocupa es que me duermo también a Har. Eso sería desafortunado. Digo, Ike, duermes más que yo. No sé si eso es cierto por eso. Vale, ese no va a zurrarle a Titania, con lo que algo tenemos ganado. ¡Au! ¡Tonto! Quiero creer que Miss gritaría así. ¡Miss Universe! Magia, habilidad, guay. Vale. Aún no he muerto. Aún no he muerto. Y... yo también. Titania. ¡Opa! ¡Activa Sol! Titania no ha activado Sol. Ouch. Turno del jugador. Vale, voy a grabar aquí. Un turno que tenemos ganado, aunque sea. Vale, ¿tú hasta dónde llegas? Con el bastón dormir, por cierto. Rango es magia partido entre dos. Ma. Uno menos magia partida. Será magia partida entre dos menos una casilla. Es 25 partido entre dos, es 12 y medio. Voy a contar que tienes 11 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a contar que como mucho llega hasta aquí. De modo que el plan es poner a Har en esta casilla y al siguiente turno pillar a Ike. No sé si tengo tantos turnos posibles. A ver, disponibles, quiero decir. Vale. Titania, ponte aquí. Quédate ahí, Titania. ¡Heal! Atrás. Vale. Ah, este se va a ir hacia arriba, ¿verdad, el arquero? Ah, no, no lo va a hacer. Turno del enemigo. Ouch. Básicamente, a la que aparezcan refuerzos por la parte de arriba, tengo un turno. No me haga... Titania, activa Sol para mi tranquilidad, por favor. Oh, gracias. ¡Bonk! Ok, es suficiente eso. Al menos le has dado, con lo cual lo podemos matar este turno. Oh shit. Turno del jugador. Vale. Voy a grabar aquí otra vez. Cabe la posibilidad de que tenga que repetir todo el mapa debido a que el puto Ike que está durmiendo. No sé hasta... El problema es que no sé hasta dónde llega el pavo con el bastón dormir. Ese es el problema. Vale, en este turno no van a llegar. De modo que puedo seguir con... Voy a... Por si era esta casilla. Aquí no debería llegar. Y si me duerme Har, el reset. El plan, obviamente, es el siguiente turno rescatar a Ike. Har puede, porque va en un Wyvern. Tiene peso 43 para rescatar. Pillar a Ike y largarme. Porque lo van a matar, si no. Vale. Mist.
¿Puedes matar a este tío? No. Bueno, poder puedes, pero... ya, en más de una ronda de combate. ¡Titania! ¡Activa Sol! ¡Te lo pido! Mierda. ¡Mierda! ¡Has fallado! Eso es muy malo. Eso es muy malo. Porque... obviamente por aquí nos va a costar más matar. ¿Tormod? Ok, eso está bien. Eso está bien. Eso ha estado bien. Más destreza con fuego. Más destreza con fuego. No suena a pirómano en absoluto. Vale. ¡Crítico! Me sube el nivel. Magia. ¿Qué se puede esperar de Mist? Vale. Sigue siendo un problema que ese arquero esté vivo porque dudo que Mist pueda matarlo. A lo mejor puede, a lo mejor me equivoco, pero lo dudo. Por algo. Creo que no me puedes culpar porque dude de que Mist pueda matarlo. ¿Veis? No puede matarlo. Vale. Plan de contingencia. Vamos a transformar a los Laguz aquí y que le zurren o algo. Me basta con que a uno de los dos lo... tú lo matas. ¡Wow! Pegas fuerte, muere. Teniendo en cuenta la de tiempo que no... estás en el grupo, pegas unas buenas toñas. No, nada mal eso. Roar. Vale. Heal. Este capítulo no ha sido nada productivo. Ya llevo cerca de media hora jugando y no he progresado en absoluto. Vale, tú vas a bloquearme el paso, eso es lo que vas a hacer. Ah, condenados, vais a bloquearme el paso. Si os ponéis en medio, no puedo rescatar a Ike. Sabía que eso podía ocurrir, pero no es nice de vuestra parte. Aunque sea, tengo que matar al mago. Ah, aturdir, vale, guay. Tendrá que haberme equipado un hacha de mano. Al menos no lo están zurrando a él, vienen directamente a por Har. Eso no es malo. Eso no es malo. El problema es que ahora no puedo rescatar a Ike. Me están tapando todo el paso. Me están bloqueando todo el paso a Ike. Condenados, no hagáis eso. Har no puede volar hasta Ike ahora. Ahí están los refuerzos. Vale, no voy a grabar en este turno porque no sé si voy a poder salvar a Ike. No sé si estoy en posición de salvar a Ike, la verdad. A Ike le quedan dos turnos todavía y en ese turno le van a crujir. Una pregunta, si hubiese equipado esto a... bueno, ahora lo veremos, le he dado sin querer. ¿Esto habría sido suficiente para matarlos? Porque si no lo es... no lo era, porque no... ¡Wow! ¡Animaciones! No, no lo era. Pues ponte aquí, Har, ya ahora mismo no sé qué voy a hacer. Espero no tener que repetir todo el capítulo. Espero no tener que repetir todo el capítulo, por favor. Voy a pasarme toda una semana haciendo este capítulo a este ritmo. Y mira, este capítulo en sí no es que sea particularmente difícil, es solo que hay que estar ahí sobando.
Berserk. ¿Puedo dejar llamar la...? Uf, me va a dormir. Es cierto, me había olvidado de que esto era una posibilidad real, goddammit. A sobar también, Har. Vale, 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 voy a hacer... Vale, sí, me había olvidado que si me acerco me van a dormir también a Har, porque Har tampoco tiene mucha resistencia. Entonces, en vista de las circunstancias de que me van a tapar el paso, lo que voy a hacer es rescatar a Ike. Me voy a dar el... No puedo darme el piro. Bueno, voy a confiar en que Har no muera en un turno. Entonces, me estoy quedando sin ideas. Este capítulo es cómo intentar sobrevivir. Cómo intentar que no me reviente en la cabeza. Este capítulo está centrado en cómo... ¡Gotamit Miss! No puedes matar a este pavo. Cómo hacer que no me maten a Ike. Todo el capítulo está en estos turnos de que no me maten a Ike. Titania level up. Ahora quien tiene que sobrevivir obviamente es Har. Defensa. Oh. No estoy sorprendido en absoluto. Mayor ataque con fuego. El capítulo de hoy se basa en arreglar el desastre que Zabi del pasado hizo. Por ir de sobrado. Me subo un nivel. Fuerza, magia, habilidad. Galdr. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que me puedo dormir igualmente. Creo que me va a dormir igualmente. Vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo. Si no, pues otro reset. Me va a dormir. Si me duerme, hago reset otra vez. ¡Falla! ¿Qué va a fallar? No tienen resistencia estos pavos. Vale, en vista de que no puedo rushear porque me duermen. Vale, voy a hacerlo de otra manera. Primero voy a hacer esta parte, porque es siempre lo mismo. Voy a hacer primero esto, grabaré y haré todo el rato. Iré haciendo pruebas hasta que Har logre de alguna manera milagrosa salvar a Ike, no sé. Titania level up. Magia, defensa, resistencia. Mayor destreza con fuego. Miss subnivel. Habilidad, defensa, resistencia. Galdr. Heal. Vale, vamos a grabar aquí. Guardar combate.
A ver, si Har... este es el problema. El problema es este tío. Porque Har tiene poca resistencia también. Ni, no es tan mala. No, tiene la misma. Ay, madre. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el límite. Vale, el problema es que si me pongo aquí van a empezar a venir tíos con... con armas de rango 2 y me van a acabar bloqueando el paso. Pero no tengo otra opción ahora mismo. No he ni siquiera he cogido el objeto que hay en el cofre en estas tandas. Quiero decirte, Xavi del pasado, que cometiste un error terrible mandando a Ike hasta ahí. Aunque bueno, si todos los enemigos atacan a Har... atame Har... entonces... el importante es el mago, de hecho. El mago es el que desintegra a Ike. El mago desintegra a Ike. El resto los puede aguantar, el problema es el mago. Y bueno, Har no va a llegar al mago. Har no va a llegar hasta el mago, eso lo tengo bastante claro. No va a llegar hasta el mago viendo 5 tíos delante. Vale, en vista de lo precario que es esto. Voy a grabar, voy a seguir desde aquí. Y si no hay forma físicamente posible de salvar a Ike, puto dormilón, dos turnos, tendré que empezar el mapa desde el comienzo. A ver, el problema es este mago. El problema es el mago. Y bueno, que están haciendo aquí una barricada humana, obviamente. El problema es el mago y esta barricada humana de pavos que no me dejan llegar hasta Ike. Tan solo tengo que cruzar, ponerme aquí, pillar a Ike y largarme, como sea. Vale, mientras tanto... en la otra punta del mapa, Titania va a baitear. No del enemigo. Jobo. ¡Luna! Har su nivel. Habilidad, suerte, defensa. Y este puto va por Ike y Ike está otra vez muertísimo. Porque le falta un turno para despertarse y Har no puede llegar. No puede llegar porque hay demasiado peña haciendo body block.
Hay demasiada peña haciendo body block ahí. Ay, no sé por qué estoy siguiendo este turno con una vana esperanza de que pueda llegar hasta... ¡Ah, Har, no estás matando a nadie! Ahora mismo mi única esperanza es que el mago decida atacar a Har. Y ni esa. Ni esa, que va a morir. Sois unos asquerosos. Nunca os lo han dicho. Haciendo body block todos aquí. Asquerosos. No quiero tener que repetir todo el mapa porque un puto Garistus ha quedado dormido. Este puto me va a dormir a Jaro. Voy a tener que repetir todo el mapa, de verdad. Voy a tener que quedarme aquí y jugar al estilo pollo campero, matar a todos los refuerzos y luego subir. Me ha hecho esperar, voy a quitar las animaciones ahora ya. Animaciones... ninguna. Por esto, ahora voy a quitar un rato las animaciones y todo eso, ¿vale? A ver. ¿Cómo iba la parte de Titania? Ponemos a Titania. ¡No! Deja de rescatar. Vale. A la barda. Fuera, fuera. Ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Grabemos. Ha de haber alguna forma de llegar a este puto. Genial, maravilloso. Del enemigo. Ese es el nuevo plan. Que le zurren a Har. Que le zurren a Har. Ya no me preocuparé de Har cuando hay que estar despierto. ¿Veis? Ahora están yendo a por él. ¿Cuántos turnos va a estar durmiendo Har por eso? Vale, van a por Har. ¿Lo pueden matar por eso? ¿Lo van a matar? 21. Dios mío. Ah. Ya, esto no se puede. Esto no se puede. ¡Puta madre! ¡Ay, te odio! Garis, tú incompetente. Más refuerzos. Turno del jugador. Por pura casualidad, Har, ¿cuántos turnos han dejado Sopa?
¿Cuántos turnos estás sobre? ¡Cinco turnos también! Hart tiene sentido porque le encanta dormir. Un intento más. Si no logro salvar a Ike, el próximo vídeo será pasándome este capítulo sin animaciones de combate ni nada. Al estilo, voy a quedarme aquí todo el rato hasta que vengan todos los refuerzos y voy a ir tranquilamente, aunque me lleve la puta madre de Dios, porque el puto Ike no se despierta. Último intento. ¡Cancelte, joven! ¡Cancelar! ¡Te jodes! Vale, Har, a ver si poniéndote aquí, no sé, es una de las pocas casillas que no hemos probado. Del enemigo. Vale, por un momento creía que el pavo de bastón dormir también llegaba hasta ahí. Llega. No puedo avanzar ni una sola casilla más, ese tío me duerme. ¡Pero queréis dejaros de poner en medio! ¡Hala! Y hay que estar muerto otra vez. En fin, esto ha sido todo. Voy a dejar que maten a Ike, se lo merece. Por inútil. Ay, que eres un inútil, oh. Es que miradlos cómo están. Están haciendo una puta fila india en las escaleras. Ay, ya me han rodeado otra vez. ¡Ay, muere! ¡Patán! Acabémoslo con la muerte, Ike. ¡El héroe más poderoso! Ay, lo siento. Seguir sin mí. ¡No! ¡No nos dejes, general! ¡Te necesitamos! ¡Ike! Me vuelvo a dormir. Me vuelvo a la cama. Eso ha sido todo por el Let's Play Fire Emblem Radiant Dawn. Próximamente repetiré este capítulo, pero voy a quitar las animaciones, porque lo que ha ocurrido ahí ha sido estúpido. Y no había manera de hacer que Har llegara a tiempo. No había forma de hacerle llegar. Y estúpido Zabi del pasado.